pero él y yo aquí vamos. Polémica como siempre, Niurka está dando de qué hablar. Esto a unos días del estreno de su nuevo video podcast, Pequeño Detalle con Mama New, en el que tocaría temas candentes sobre su vida. Pero uno de los detalles que se le escapó antes del estreno fue con un reportero de Venga la Alegría, a quien le confesó que dos capítulos se alargó muchísimo porque la lista de los novios que ha tenido no le alcanzó para contarlos. Y con un spoiler del capítulo en cuestión, el reportero señaló que Niurka confiesa que le fue infiel a Juan Osorio, padre de su hijo Emilio, con nada más y nada menos que con un famoso actor. Hablamos de Mauricio Islas, uno de los galanes de las telenovelas de TV Azteca. Está muy fuerte el programa. Hace unas revelaciones de que tenía pasión con Mauricio Islas en los camerinos de Aventurera y Juan Osorio estaba ahí. Señala. Cabe recordar que Niurka y Mauricio Islas trabajaron juntos en la obra de teatro Aventurera, en la que ella era la protagonista y él interpretaba a Lucio el Guapo, mientras que Juan Osorio era el productor. Y no solo eso, sino que también fueron portadas de revistas en su juventud y justamente al llegar de invitada en Sale el Sol, la mujer escándalo contó abiertamente que tuvo intimidad con Mauricio Islas. Él no lo va a decir nunca, pero yo sí lo voy a decir. Pero él y yo, ¿quién vamos? Él no lo va a decir nunca, pero yo sí lo voy a decir. Pero él y yo tuvimos intimidad, confesó. Sobre la experiencia dijo que estuvo muy bien y que había sido tierno. Eso fue hace años, éramos niñitos, no teníamos canas ni nada, fue muy bonito. Destacó sin decir que había sido una infidelidad hacia Juan Osorio. Por su parte, Mauricio Islas dijo: yo no tengo memoria, sin dar muchas explicaciones. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Raúl Araiza tuvo infección por tener relaciones con una dama de la vida galante. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.